Es lunes, estamos en Santo Espíritu, vamos con nuestra receta. Y hoy tenemos personas notables en casa para comer, así que he buscado algo que le diera un poco de solemnidad al asunto, sin salirnos de lo que somos y tenemos. Voy a hacer unos fideos con ternera, o una ternera con fideos, que qué más da, da lo mismo. Es un guiso, un estofado, bueno, que en vez de ponerle patatas, le voy a poner fideos. Pero la forma de hacerlo es lo mismo. Mirad, tengo aquí la olla express, porque evidentemente la ternera no tiene el mismo tiempo de cocción que los fideos. Los fideos en 10-15 minutos, a grosso modo, pues están hechos. La ternera en 15 minutos ni la asustamos. Así que vamos a cocer primero la ternera y con el caldo resultante, más la ternera ya cocida, haremos el guiso de fideos. Y yo creo que el resultado será bueno. Mirad los ingredientes. Yo tengo aquí de ternera unos trozos de costilla, que dentro de la ternera, que suele ser más cara que otras carnes, de más nobleza que otras carnes, dentro de la ternera quizás sea una de las partes más asequibles a nuestras economías, la ternera. Aún más asequible sería las entrañas o algo así. Pero bueno, por darle un poco de solemnidad al plato, unas costillas de ternera. Los fideos que veis aquí, yo voy a utilizar unos fideos un tanto gruesos, gorditos. Estos creo que son del número 4, en la numeración que llevan los fabricantes. Para el sofrito tengo aquí tomates, pimientos, son chiquitos y feitos, pero son nuestros, son de nuestra huerta. Chiquitos, feitos, pero son nuestros. Orgullo de lo nuestro y de nuestra huerta. Cebollas y tomates. Las cebollas también son gratitud de un matrimonio que viene a misa los domingos. La misa que digo yo los domingos normalmente, la primera misa de la mañana. Y él es agricultor y me trajo una cajita de cebollas y una de patatas. Pues estas son sus cebollas, la verdad es que fresquitas y buenas. Pues para el sofrito, tomates, pimientos, cebollas. Y luego para aromatizar el plato tengo aquí el ajo, laurel. Aquí tengo media cucharadita de canela y unos clavitos de olor. Y evidentemente la sal y el aceite. Lo primero que vamos a hacer, que es lo que más tiempo nos lleva, es cocer la ternera, que lo voy a hacer en la olla express, por reducir tiempos y también gastos. Aquí tengo los tres trozos de ternera, que los voy a poner dentro de la olla. Son costillas, cuatro, es verdad, contemos bien, cuatro trocitos de ternera. Le voy a poner un poquito de sal y voy a coger una cebolla. Mirad la diferencia del pelado de las cebollas. Esta cebolla está pelada de la forma tradicional, cortándole la parte de arriba, la de abajo, para dejar libre la primera capa y quitársela. Ya les dije en una ocasión que cuando queremos cocer una cebolla y no queremos que se nos deshaga, porque no quiero que se me deshaga ahí en el caldo, entonces lo que hago es que no le corto la parte de abajo donde tiene las raicitas, simplemente le quito los pelitos de las raíces y arriba tampoco le corto. Intento quitarle las primeras hojas sin cortarle la parte de arriba y la de abajo. Entonces la cebolla, aunque haya una cocción prolongada, no se nos rompe, se nos queda entera. Y como los clavos a veces resultan molestos en el guiso, y más si son fideos, porque si fuera una carne en salsa quizá no tanto, para ser fideos
y comerlos con cuchara, pues un clavito en la boca pues te molesta. Entonces lo que voy a hacer es clavar unos clavitos de olor, que ahora sí que cumplen su función de clavos. ¿Saben que el clavo de olor es una flor? Es el capullito de la flor antes de abrir. Es una flor antes de abrir. Es una de las reinas de las especias junto a la pimienta, que están con nosotros mucho tiempo y que venían y vienen de Oriente. Estas especias, la búsqueda de estas especias, motivaron muchos de los viajes que luego acabaron en el descubrimiento de nuevas tierras. Bien, estos clavos se quedan aquí, van a permanecer aquí, entonces al retirar la cebolla, retiro los clavos, no tengo que andar buscándolos uno a uno. Y los clavos dejarán su sabor en el caldo con que luego coceremos nuestros fideos. Y aquí también voy a poner las hojitas de laurel. Aquí no voy a echar nada más, porque la función que voy a hacer ahora es simplemente de cocción. De cocción de la ternera y de extracción de la ternera de su sabor en el caldo. Entonces aquí lo único que me falta es poner agua. Agua del grifo. Casi que me falta un poquito más. Voy a por más agua. Pues sí, hoy tengo a comer personas notables. Así que vamos a adornar un poco nuestro plato. Vamos a darle un poco de categoría. Bien, pues aquí nada más. Le podría echar un poquito de sal, porque el agua evidentemente es inolora y no tiene sabor. No sé cuál sería la palabra, no me viene ahora. Pero prefiero añadirle la sal luego cuando hagamos el guiso. Tapamos. Y simplemente que cueza la carne. Depende mucho del tipo de carne. Esta carne es de un añojo. ¿Saben lo que significa añojo? Añojo significa que el animalito tenía un año. Añojo. Amparo se ríe, pero es que es así, añojo. Bien, le ponemos el pitorrillo y esto está en marcha. Digo que tengo gente notable a comer, pero tengo más grupos de gente. Tenemos un gran grupo de clarisas que está haciendo un curso de formación y saben que dentro de esas clarisas hay muchas procedentes del Oriente y del occidente. Hay algunas procedentes de la India, hay africanas y hay también bastantes que proceden de Hispanoamérica, con lo cual triunfo poniendo arroz. Así que aquí ven ustedes dos bandejones de arroz blanco. Cuando tienes en la mesa sentado gente del Oriente y del Occidente y del Sur, de África, de América y de la India, pues poner arroz es triunfar. Y aquí, que luego me preguntan, aquí tengo un fondo hecho de setas para luego saltearle aquí una pasta. Y ya tengo comida para todo el mundo, para los notables que estarán en la hospedería y para la comunidad y las hermanas clarisas que comen abajo en comunidad. Mucha faena, pero feliz como una perdiz. Volvemos cuando esté cocida la carne y de paso trocearé para el sofrito el pimiento, el tomate y la cebolla. Aquí tengo la carne que la he sacado
de la olla, la estoy apartando los huesos, desmenuzando. ¿Ves la cebolla que quedó ahí entera con los clavitos clavados? Y aquí está el caldo que lo he sacado y con el que guisaremos los fideos. Pero antes de continuar con la carne, voy a adelantar aquí el sofrito. Voy a echar primero los ajos y después el resto de las verduras, dejando el tomate para el final. Alguno me dirá, ¿y por qué no hizo el guiso completo en la olla? Que ciertamente se puede pensar, pues hubiera puesto las verduras en la olla con la carne y le hubiera salido el guiso de carne y añade los fideos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que la cebolla, sobre todo la cebolla y las otras verduras, si se cuecen con la carne, gelifican. ¿Qué es eso de gelificar? Pues que hacen una salsa espesa, más espesa, que luego sería una verdadera dificultad a la hora de cocer los fideos. Se nos empastrarían, que dicen aquí en Valencia, se nos empastrarían enseguida. Entonces, la verdura hay que cocerla aparte, hay que sofreírla aparte para que quede, digamos, más fresca o más suelta en el guiso. No sé si me han entendido lo que les he querido decir, aunque puestos a se podía haber hecho ciertamente todo junto, pero el resultado final va a ser mejor si lo ponemos por separado. Estoy poniendo mucho ajo, pienso yo, así que voy a dejar ese cachito ahí. Y aquí vamos a añadir la cebolla y el pimiento. Así, sin ponernos exquisitos, si se queda un poquito aquí, eso pasa por poner las cosas bonitas, que luego a ver quién separa las ovejas blancas de las negras. Aunque siempre pensamos que la oveja negra es la mala del grupo, pero si ustedes hablan con los pastores, una oveja negra siempre era una gran suerte para el pastor. De hecho, a las ovejas negras se les tenía bastante aprecio. Entre otras cosas, la lana de las ovejas negras no estaba al mismo precio que la lana de las ovejas blancas. Mientras se va haciendo eso, voy con la carne, y si quieren les dejo un ratito mientras yo termino de trocear la carne, termino el sofrito con el tomate y volvemos a la hora de terminar nuestro estofado. Aquí estoy con el sofrito, que ya está bastante adelantado. Le voy a poner un toque, ya que hemos puesto una especie dulce, que es el clavo, vamos a poner la otra dulce, que es la canela. Un poquito nada más, una puntita de cuchara de canela. Y hoy nos vamos a privar del pimentón. Bien, pues aquí voy a poner la carne. Y voy a dejar que sofría un poquito. Y como llevo muchas cosas a la vez, porque esto es tremendo, les enseño que voy a poner la pasta a cocer. La pasta a cocer para el grupo grande. 3 kilos, ¿qué le parece? Luego esta pasta, cuando esté cocida,
saltearé, aquí cayó un trocito, la saltearé en las setas que tengo ahí sofritas, sin olvidarme de esto. Volvemos a la hora de rematar el plato. Ya ha estado esto sofriendo un poquito, para lo que digo siempre, para que se hermanen todos los sabores. Está la carne ahí con la verdura. ¿Ven lo que les decía antes? Si hubiésemos cocinado en la olla la carne con la cebolla y las verduras durante los 40-45 minutos que ha estado, se hubiera formado una salsa espesa o medianamente espesa, que ahora nos dificultaría la cocción de los fideos. Y sin embargo, aquí ven, la verdura pues está con cierta textura, cocinada, pero con su textura. Bien, pues aquí vamos a echar los fideos. Voy a cortar un momentito, que no se nos arrebate, porque les quería enseñar y explicar. Yo conseguí esto, que son unas tacitas con medidas, a lo mejor ya lo conocen. Yo, la verdad es que me resulta muy, muy útil. Son diversas tacitas, aquí tienen sus cantidades, 250, 125, 80 y 60. La verdad es que en cocina estas tacitas son muy útiles, porque a la hora de medir, por ejemplo, el arroz, a la hora de echar el arroz, o medir azúcar así rápidamente o harina, pues vienen muy bien. Yo las voy a utilizar con esto para que me vean. Voy a coger la que contiene 125 gramos o 125, lo que en volumen serían 125, que es más o menos lo que calculamos por persona. Una persona, 100 gramos, es lo que solemos calcular cuando es pasta, arroz, etcétera. Bueno, pues son 6, pues 1, 2, 3, 4, y así pues más o menos calculamos las raciones muy bien con estos cacharritos. Nos sirven para otras muchas cosas. Además, así apilados, los metes en cualquier lugar. Bien, pues le doy otra vez fuerza al fuego. Se me apagó. O lo apagué yo de forma inconsciente. Ahora. Bien, pues vamos a mezclarlos aquí. Hay gente en cocina que le gusta sofreír tanto el arroz como la pasta. Yo simplemente es para que se embadurnen bien con todo. Bien, el cálculo del líquido cuando se hacen fideos, si quieres que los fideos queden espesos, pues haz un cálculo parecido como cuando hacemos arroz, el doble de cantidad. Pero bueno, ya saben que a mí me gusta calcular las cosas a ojo. Yo les aconsejo que los cubran, simplemente. Como aquí podemos añadir líquido si nos hiciese falta, cosa distinta con el arroz, un arroz de paella, que no se le puede añadir, porque al final queda lavado. Aquí sí podemos añadir líquido. Entonces, lo dejamos así más o menos cubierto, esperamos que hiervan, y si en el proceso de la cocción vemos que le hace falta un poco más de líquido, tranquilamente se lo añadimos. Eso sí, lo tengo que probar de sal y añadir la correspondiente, porque les recuerdo que el caldo de cocer la carne llevaba la sal que le pusimos a la carne, pero nada más.
con lo cual supongo que le hará falta un poquito de sal. Lo probaré, le iré añadiendo sal y agua si hiciese falta y nos vemos para el servicio y la comida. Vuelvo momentáneamente para que vean que ahora mismo nos haría falta líquido. No es ningún problema. Le vamos añadiendo. Recuerden que el fideo no es lo mismo que el arroz de paella, que no conviene moverlo. El fideo sí que hay que moverlo, porque se pegan entre sí y porque también se agarran al fondo de la sartén. ¿Ven? Yo le añado un poquito de caldo y así voy controlando que me quede un guiso de fideos caldoso, pero no excesivamente caldoso. Es decir, para comer con cuchara, pero no es una sopa. No es una sopa. Bien, pues les dejo de nuevo y ahora sí volvemos a mesa puesta. Bueno, pues vamos a rematar nuestro plato. Ya he cortado el fuego, aunque todavía quiere terminar de hervir. Y ha quedado, ven, un plato, unos fideos. Es decir, no es una sopa de fideos, pero tampoco son unos fideos secos. De todas formas, siempre tenemos aquí nuestro poquito de caldo, que si siguen absorbiendo caldo, pues simplemente con echarle un poquito, suficiente. Y este caldito que ha quedado ahí, pues es un complemento perfecto para hacer alguna sopa o para añadir a cualquier otro guiso. Bien, pues vamos con el servicio. Saben, en esta semana celebramos a Santa María Magdalena, la gran mujer, aquella que fue la encargada de anunciar a los apóstoles que Jesucristo había resucitado. Bueno, hay un pueblo al lado del mío que se llama Poblete, que celebra a Santa María Magdalena, a la Magdalena. Y aquí al lado, en Castellón. Lo que pasa es que no sé cómo se las apañan en Castellón, que la Magdalena es en otras fechas, pero la Magdalena es la Magdalena. Eso sí, Castellón creo que tuvo fiesta también con San Pedro. Oye, aquí en Valencia se lo montan, en la comunidad valenciana se lo montan bien, ¿eh? Porque hace poco las fogueres, ¿no? Se dice, los fogueres de San Juan, en Alicante. Madre mía, no quiero ni pensar el calor que pasaría esa pobre gente montando las fogueres, las hogueras, el 24 de junio, el 23 por la noche. Pues miren qué plato más jugosito y más delicioso nos queda aquí de fideos con ternera. Bien, pues ya digo, este es el plato para la gente principal que tengo hoy arriba para comer, porque hoy ha sido un día de doblez, un grupo grande eran monjas clarisas, no sé si les dije, de aquí de los conventos de la Federación, de aquí de Valencia, que han venido a hacer un curso, 20, bueno, en torno a 20, ellas comieron el arroz. Y arriba, que hay gente principal, un poquito de ternera con fideos. Aquí la tienen. Paz y bien, que aproveche y nos vemos el lunes próximo.